El municipio de Torreón registró este martes la primera muerte confirmada por riquexia en una pequeña de 2 años de edad vecina de la colonia J. Luz Torres, al suroriente de la ciudad. Una menor de 2 años que fue en el hospital infantil y de las cuales, bueno, pues se tomó la muestra y se confirmó el caso. La niña con domicilio en la colonia J. Luz Torres. Una pequeña que además creo que jugaba por ahí con la mascota o incluso le quitaba a la bebé las garrapatas. Digo, se está haciendo la investigación para, pues de todo saber el mecanismo. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, Juan Pérez, dio a conocer que la pequeña recibía atención médica en el Hospital Infantil Universitario, a donde ingresó con un cuadro de fiebre y en malas condiciones de salud, falleciendo lamentablemente hace un par de días, y se confirmó la presencia de la bacteria. Se hizo el cerco que se hace alrededor de 5 cuadras del domicilio de donde vivía la niña y se empezó ya a fumigar, a desgarrapatizar y a hacer todas las acciones pues para tratar de disminuir este problema. ¿Qué tanta incidencia había en ese sector de perros? Sí, mira, me comenta la gente que está en el área operativa que efectivamente una de las cosas que detectan es falta de higiene en algunos lugares y la otra que hay presencia de muchos perros callejeros. El funcionario estatal hizo un llamado a los laguneros para extremar las medidas de higiene en el hogar, sobre todo cuando se tienen mascotas, además de aplicar el líquido para la desgarrapatización, encalar bardas y solicitar la fumigación en caso necesario. Detectar si hay alguna picadura, también puede haber fiebre, puede haber dolor muscular y pues incluso a veces hasta alteraciones mentales, ¿no? Cabe señalar que en lo que va del año, la jurisdicción sanitaria número 6 ha reportado 20 casos sospechosos en los municipios de Torreón, Matamoros, Viesca, San Pedro y Francisco y Madero. Sin embargo, este es el primer caso confirmado con la muerte de la niña de 2 años de edad en lo que va del año. Con imágenes de Sergio Navarro, informa para Telediario Lucero Sánchez.